Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven a través de streaming por Metcom Go, también a los televidentes que nos ven en RPC Televisión, en señal de televisión abierta Canal 4 y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 4 de agosto del año 2022. En el plano internacional hay que destacar que una vez abandonó el territorio de Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, inmediatamente comenzó un despliegue de carácter militar, señalado como pruebas o ejercicios, pero que han incluido fuego real, sin atacar directamente la isla, pero sí en el mar alrededor de Taiwán, por parte del ejército chino. De manera pues que esas son parte de las retaliaciones hacia Taiwán por haber recibido la visita de Nancy Pelosi. Eso genera un clima obvio de tensión en esa área del oriente. Y pues hay que darle seguimiento porque el ejército de Taiwán también ha manifestado que está alerta a las acciones del enemigo. Así calificó el vocero del ejército de Taiwán este despliegue, que incluye un simulacro de bloqueo naval y aéreo de la isla de Taiwán. Algunos analistas consideran que eso es un mensaje en el sentido de que China puede en determinado momento intentar algo ya en el campo de la realidad y no solamente de un simulacro o ejercicio. Muy bien, esperemos a ver qué puede seguir sucediendo con esto. Lo cierto es que China tradicionalmente ha respetado ese espacio aéreo y marítimo alrededor de Taiwán, aunque no reconoce la soberanía de Taiwán, siempre se había respetado. Sin embargo, ayer en los ejercicios, de alguna manera se vulneró eso. Algunos analistas dicen que la visita de Pelosi, a pesar de que la versión oficial de la Casa Blanca es que el presidente Biden trató de disuadirla de efectuar esa visita a la isla de Taiwán, de que eso estaría coordinado para enviar un mensaje directamente a China relacionada con el conflicto de Europa del Este, por la posición que China ha adoptado en ese conflicto. Muy bien. En el campo internacional también continúa las agresiones contra las ONGs, contra las iglesias, contra los medios de comunicación y periodismo libre en Nicaragua. Esto a ciencia y paciencia de la comunidad internacional. Ya pocos discuten que el régimen de Daniel Ortega sea una verdadera dictadura, pero además una dictadura opresiva, una dictadura que no solo encarcela a sus adversarios políticos con casos realmente rocambolescos e inventados, sino que además ataca a todo el que pueda significar una amenaza de acuerdo con la visión de ese régimen. Entonces, en algún momento Nicaragua se va a convertir en un verdadero problema para los países vecinos que desafortunadamente no hemos hecho pronunciamientos contundentes en torno a la realidad. No, lo que ocurrió ayer cuando la policía de Daniel Ortega, por llamarlo de esa forma, llegó a las instalaciones de la radio católica de Cebaco es inaceptable desde cualquier punto de vista, no solamente en la violación a los derechos humanos, y ahí en unos minutos vamos a estar presentando un video de uno de las colaboradoras de esta emisora de radio, que por cierto es una emisora de radio católica. La misma comunidad llegó al sitio para tratar de defender a los que estaban en ese momento dentro de la estación de radio. Los policías comenzaron a disparar al aire, comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas en el punto con el fin de llegar a cerrar y saquear los equipos de la radio católica de Cebaco. Uno de los últimos medios de comunicación habilitados y que estaba haciendo uso de su derecho a la libertad de prensa en este momento, Guido. Muy lamentable lo que está ocurriendo en Nicaragua, muy lamentable el ataque sostenido a los periodistas, a los medios de comunicación, el acoso y la persecución que ha formado el gobierno de Daniel Ortega. Así es, y salvo la Sociedad Interamericana de Prensa, que se pronuncia cada vez que ocurre uno de estos ataques, los gobiernos vecinos no han dicho
ni esta boca es mía, o si lo han dicho, lo han dicho en voz muy baja. Exactamente, o sea, han guardado silencio frente al ataque sistemático del señor Daniel Ortega. Lo que también confirma, mira, vamos a escuchar lo que se transmitía ahí afuera de la emisora Cevaco. Para orientar a la población, si es que por favor les pedimos que se unan en oración, hermanos y hermanas, ustedes nos pueden apoyar desde sus hogares, orando por cada uno de nosotros y por nuestros hermanos que se encuentran adentro. Esos son los disparos que están lanzando al aire la policía en estos momentos, lanzando bombas lacrimógenas y utilizando la fuerza para ingresar al colegio de manera forzosa. Ustedes no pueden ver en estos momentos, pero en las puertas del Colegio San Luis están los antimotines en estos momentos queriendo ingresar a la fuerza. Hermanos y hermanas, por favor, únanse en oración. Ayúdenos con la oración, hermanos y hermanas. Lamentablemente todos nuestros hermanos se han ido. La policía está utilizando disparos al aire, ¿verdad? Y no podemos también poner en riesgo a nuestros hermanos. Hay que ver que la vida está por encima de todo, ¿verdad? Y bueno, pues lamentablemente todos nuestros hermanos se han retirado en estos momentos. Solo la sangre de Cristo nos puede ayudar en estos momentos, hermanos y hermanas. Por favor, únanse en oración. Repito, la policía en estos momentos lanzando disparos y bombas lacrimógenas, las antimotines, utilizando la fuerza para retirar a nuestros hermanos, que lo único que están haciendo... Muy lamentable, muy lamentable, muy lamentable lo que está ocurriendo. Terrible. En Nicaragua, terrible, un ataque sistemático a cualquier fuerza opositora al régimen de Daniel Ortega, y esto ocurre en pleno siglo XXI. Sí, ¿no? Bueno, Atenógenes, y hoy cumple 42 años el diario La Prensa. Felicidades a los amigos del diario La Prensa, a los colegas que allá laboran, a su junta directiva y a sus accionistas. Y hoy, yo digo que como para celebrar el aniversario, publican un reportaje sobre una investigación que se está haciendo por parte de la DGI, pero que involucra de alguna manera supuestamente al FBI, al FBI, al Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, sobre posible evasión fiscal. Creo que ahí también puede haber involucrado un tema de blanqueo de capitales de las empresas del señor Ricardo Martínez. Lo que plantea La Prensa hoy es una investigación muy minuciosa, con un alcance internacional, por lo que publica el diario, acerca de esta nota a la que tuvo acceso del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y que detalla inclusive movimientos internos de las empresas del señor Ricardo Martinelli. Hay que ver ahora qué dirá durante el día, de qué forma se pronunciará, si se pronuncia la Dirección General de Ingresos. Lo cierto es que la Dirección General de Ingresos sí está realizando una auditoría, ya creo que desde finales del mes pasado comenzó esa auditoría, y dicho por el propio el señor Ricardo Martinelli en sus redes sociales, ¿no? Cuando ahora, esta persecución, según él dice. A la Dirección General de Ingresos le está vedado dar alguna información sobre cualquier tipo de información, de investigación que esté adelantando y sobre cualquier tipo de hallazgo que tenga sobre los contribuyentes, porque eso es información confidencial, incluso de acuerdo con la ley de transparencia. Pero sí hay que estar pendiente de los pronunciamientos que hagan tanto el señor Martinelli como eventualmente la firma de auditores KPMG, que también es mencionada en el reportaje. No lo dudo, no lo dudo que se van a pronunciar. Otro tema también que hay esta mañana fue unas fotos que pudimos obtener del ramal que va a conectar el metro con la terminal, la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen. No sé si sabías, Guido, pero lo que tú ves allí es el ramal. Y al ramal le hace falta como 100 metros para conectarse con el edificio. O sea, el ramal no se conecta con el edificio de la nueva terminal. Pregunté, porque vi toda esa área abajo, y este proyecto está casi listo, avanzado en un 99%, o sea, a punto casi de ser inaugurado. Y me dijeron que eso se queda así, así como lo estamos viendo en pantalla. Y entonces la gente llega y se tiene que bajar y caminar. No está diseñada todavía la logística, nadie sabe qué va a pasar. O sea, el metro llega hasta ese punto. Es más, mira, que ni siquiera, no hay forma de poder conectarse. Quizás el mejor momento para hacerlo era ahora que todavía no se ha terminado la obra, porque al final, de todas formas, esa conexión se va a dar en algún punto, porque la logística para poder trasladar a las personas que se bajan de esa terminal va a costar dinero, y no se sabe todavía si es que se van caminando, si es que van en un autobús, a esta altura. Y digo que esto está a punto de ser inaugurado porque pregunté si es que
esa parte que vemos allí, la parte inferior del edificio, ¿tiene algún tipo de paisajismo, alguna decoración? Y me contestaron que no, que eso se queda a sí mismo y que eso ya está casi listo. Llamé a la oficina del metro y me confirmaron lo mismo, Guido, que parece que es un tema de austeridad, falta de presupuesto, no se puede terminar el último tramo, que creo que son como, no llega ni a 100 metros. Entonces, sí, lamentablemente, mejor que vayan informando qué fue lo que pasó antes de que eso se inaugure, porque si se inaugura y la gente ve que el ramal del metro no llega hasta el edificio, va a provocar mucho ruido. En esos temas, en ese tipo de como obra, tú dices, o sea, aquí no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Tenemos que acostumbrarnos a cosas como esta. En esos temas es donde no debería haber austeridad. Austeridad tiene que haber en las planillas de la Asamblea. Le aumentaron el presupuesto para el 2023 a la Asamblea e incluye más planillas para los diputados. En eso es que debería haber austeridad, no en este tipo de cosas. ¿Cómo una obra tan costosa como la extensión de la línea del metro hasta Tocumen va a quedar inconclusa por alegando austeridad? Queremos presumir de tener el aeropuerto más moderno de la región, con un metro que llega hasta el aeropuerto. Sí, pero es que no llega hasta la terminal. Y eso deja mucho que desear, porque dirás, que bueno, pero nada más son 100 metros. No, pero esos 100 metros hacen mucha diferencia para el pasajero que viene con maletas, que sale con maletas. La idea era facilitarle. Así es. Pero bueno, estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Qué terrible. Pasan, no sé cuánto costará la diferencia. No sé si es que no hay plata. Lo más probable es que van a decir que no, que como están recortando presupuesto, recortaron los últimos 100 metros del ramal que conecta al edificio de la terminal del aeropuerto. No sé. El tema es que sí llama poderosamente la atención este efecto. Y es más, yo pregunté, parece que es un problema de diseño que viene desde que se planificó. No entiendo cómo ocurrió el problema de diseño, pero aquí se han dado problemas de diseño similares en el pasado, así que nada, me sorprende. Oye, Atenógenes, a propósito de Cundinamarca, ayer estuve viendo por televisión en ESPN 2 el partido del Sporting San Miguelito de Panamá, dentro de la Conca Champions, la Liga de Campeones de CONCACAF, contra el equipo rival. Pero lo que me llamó poderosamente, ganó el Sporting 3-0 y clasificó a la siguiente fase. Me imagino que te vas a referir a la condición en que se encuentra la cancha. El estado de la grama de la cancha del Rommel es vergonzoso. Otro ejemplo. Y ahí yo tengo que hacer un mea culpa, porque yo me acuerdo cuando se planteó la remodelación y la instalación de la grama y con el mismo sistema del estadio del Real Madrid, yo fui uno de los que defendía que eso es así, que eso no cuesta 3 reales. Bueno, me equivoqué. Eso es terrible. Yo no sé qué esa empresa, si hay la fianza de cumplimiento o algo por incumplimiento, porque no puede ser que a tan poco tiempo de haberse inaugurado esa cancha esté en ese estado. No, pues lo mismo te digo. Con unos surcos que parece como una siembra de arroz. Sí, aquí no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca y pasan este tipo de cosas. O sea, realmente es inaceptable. E imagínate si en televisión se ve así, cuando tú llegas, debe ser peor la condición en que se encuentra la grama del Rommel Fernández. Ojalá el director de Pandeportes ponga orden, ¿no? Emita algún comunicado o algo, pero esto deja primero esto transmitido, ya te digo, a nivel internacional, deja una pésima imagen del país. Pero para los panameños, los contribuyentes, que fuimos los que sufragamos el costo de la remodelación de esa cancha con todo el drenaje y todo lo que costó, que fueron varios millones de dólares, es inaceptable que en tan poco tiempo eso esté en ese estado. Totalmente. Pero bueno, tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña la vicealcaldesa del Distrito Capital, Judy Meana, a hablarnos acerca del presupuesto municipal. Hay muchas preguntas y ella nos trae también muchas respuestas. En unos minutos, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña la vicealcaldesa del Distrito Capital, Judy Meana. Guido, ayer ella, cuando estaba el representante de Corregimientos, Guillermo Bermúdez, conversando con nosotros y las dudas que tenía sobre el presupuesto municipal, ella quería rebatirlas y también presentar el punto de vista del municipio. Así que bienvenida, vicealcaldesa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, Judy, muy bien, gracias. Judy, ayer el representante de Don Bosco, Guillermo Willy Bermúdez, acá en el programa, pero también lo había hecho en el Consejo Municipal, planteó que en el acuerdo
número 141 del 2 de agosto del 2022, hubo una especie de camarón municipal, ¿no? Y él dice que aquí en un párrafo se establece que en virtud de los nuevos proyectos que ascienden a la suma de 2 millones de balboas con cargo a la vigencia fiscal 2022 y 13.915.130 con cargo a la vigencia fiscal 2023, así como la modificación en la ejecución de la construcción de los comedores y los otros proyectos reivindicados, es necesario modificar el cuadro que incluye el plan anual de obras e inversiones del año 2022. Y entonces dice él, pero en la modificación o en el cuadro que incluye la modificación, se incluye un rubro que dice construcción del nuevo mercado del marisco del corregimiento de Caledonia y se incluyen 17.200.000 dólares para el año 2023, para el año 2022 y 25.800.000 para el año 2023. Entonces eso aquí quisiéramos... ¿Tienes ahí? Sí. Mira, pon lo que me quieres enseñar, ¿verdad? Búscalo, sí. Mercado Marisco, búscalo. Sí, aquí está. Construcción del nuevo mercado del marisco. ¿Cuánto te dice? Dice. 17.200.000 para el 2023. 22. Y 25.800.000 para el 2023. Ajá. ¿De cuándo es eso? Esto es del 2 de agosto del 2022. Ajá. Ahora te muestro esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? 15 de marzo del 2022. Ahora te muestro. Esto es de marzo. Sí. ¿Qué dice aquí? Mercado del marisco. Mercado del marisco, 17.200.000 y 25.800.000. Sí, pero lo que pasa es que entre marzo y agosto han sucedido cosas jurídicas con el mercado del marisco. Entre esas, ajá, la admisión ahora de un amparo, la admisión... ¿Diciembre? Sí, pero... está el presupuesto. Está el bien. El presupuesto se aprobó el año pasado. Te voy a contestar lo del amparo y todo. Sí, el amparo y la suspensión temporal del traspaso de los... No se puede hacer mercado, está suspendido. Pero entonces, ¿por qué se incluye en el presupuesto? No, Guido, esto es el plan anual que la AND, la Autoridad Nacional de Descentralización, nos pide para poder plasmar los proyectos plurianuales. Una obra se construye en etapas. La Autoridad Nacional de Descentralización nos pide, tú vas a empezar una obra en el 2022, ¿cuánto para el próximo año tú vas a necesitar reservar para poder cumplir esas responsabilidades de pago a los contratistas? Entonces tú le proyectas y le dices, bueno, para el otro año esta obra va a necesitar tanto. Eso quiere decir que el otro año los que trabajamos en la alcaldía tenemos que saber que ese dinero tiene que reservarse para poder continuar las obras. Por ejemplo, nosotros heredamos 32 obras sin concluir y nos tocó a nosotros honrar los pagos por más de 99 millones de dólares se tocó pagar en esta administración. Pero volviendo al tema que tú preguntas sobre la suspensión. Pero un momento, puntualizando. Porque es que la administración de una entidad como de una empresa no comienza un día y termina la otra. Exacto. Es una labor permanente. Quinquenal. No, sí, pero es una labor permanente. Y evidentemente, me refiero a las obras. Las obras no, dije, hasta el día que yo llegue terminé todas mis obras. No, quedan obras en ejecución. Sí, se van traspasando. Porque, claro, eso es normal. Eso no debe ser visto como que es que me dejaron. No, pues esa es la parte de la labor de la administración pública. Pero, tradicionalmente, hay obras que se han quedado sin concluir. Imagínate, pero es que porque es que así funciona la administración pública, porque es imposible que todas las obras que comenzaste las termines dentro de tu periodo. No, a lo que me refiero. Porque si comienzas una obra, por ejemplo, si ustedes comienzan una obra en junio del 2023. Va a tocar a la próxima. Claro, eso es normal, eso no es criticable per se. ¿No te parece correcto que hayamos terminado las 32 obras? Ah, pues que esa es la obligación que tienen como administradores de la cosa pública. Pero mira, el mercado de Pacora, que se empezó en la administración de Roxana Méndez, la estamos reactivando nosotros. O sea, esa obra estuvo 10 años parada. Eso es lo que no es deseable. Que se paren las obras porque vienen de una administración anterior. Y entonces, cuando está parada, se deterioran las cosas, hay que hacerlo todo nuevo. Claro. Eso es lo que no es deseable. Bueno, el mercado de Pacora, casualmente, mira, aquí vino... Pero lo deseable y lo normal es lo que ustedes hicieron, terminar las obras de la administración anterior. Pero quedé con una duda ahora, Judith, con relación al presupuesto. ¿Se discutía o no se discutía el presupuesto? No, el presupuesto 2023, Atenógenes, se presenta
tenemos hasta el 15 de noviembre para presentarlo. El presupuesto. ¿Por qué la duda del representante Bermúdez? No, lo que pasa es que lo que se presentó en agosto es la modificación del plan quinquenal, que lo exige la Autoridad Nacional de Descentralización. Entonces, como te mostré, ese plan quinquenal se aprobó en marzo y el alcalde hizo una modificación específicamente para reorganizar y colocar otros proyectos que te los voy a mostrar aquí. Parte de la discusión que eso no lo... en torno a puntos específicos de ese presupuesto. Alcalde para el próximo año trasladó equipamientos de gimnasios para el otro año y ese dinero que se tiene, entonces se metió construcción del Centro Cultural para el Corregimiento del Chorrillo, mejoramientos a edificios en el sector de la Locería Betania, mejoramiento del Barrio Chino en el Corregimiento de Santana, mejoramiento de edificios en el Corregimiento de Chorrillo, se van a mejorar edificios en el Chorrillo. Ese es lo nuevo, o sea, lo otro ya estaba. Ya todo estaba. Lo que se hizo entonces, esto es lo que otra, no se menciona, una, okay, que se okay. metió. Otra pregunta, Yuri. Ajá. Ahora que van a discutir el presupuesto, porque yo ayer le preguntaba, ajá, al representante Bermúdez que si no sería que eso era por previsión. Sí, ¿no? Bueno, porque eso se aprobó en diciembre. Claro, ajá, independientemente de los tropiezos legales que ha tenido el mercado del marisco, es mejor tener la partida, uh-huh, y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Estás clarito. Sí, pero el ruido, sea, el ruido aparece porque se está hablando de un mercado de marisco que ya no tiene tierra. El ruido, ajá, aparece por el tema del mercado de marisco. Por eso nosotros, claro, hablábamos acerca de un camarón. Y lo entiendo. Un camarón para el mercado, no, de marisco. O a menos que se esté pensando hacerlo en otra área. También. Que no tenga los tropiezos que ha tenido. No, oye, el mercado de marisco se tiene que hacer frente al mar. Todas las ciudades. Espérate, se tiene que hacer. ¿El mercado de marisco no se va a hacer? Mira, el mercado de marisco ahorita mismo no se puede hacer. Eso es, ese es mi tema. Como muy bien lo ha dicho Guido, eso se llama previsión. En diciembre, el mercado de marisco se incluyó en el presupuesto de la alcaldía. Está en suspenso. Eso quiere decir que el mercado de marisco no se puede hacer. Y es probable que no se pueda hacer. Entonces, el alcalde esos dineros los utiliza para otras necesidades de la ciudad. Pero la previsión hay que mantenerla porque ese presupuesto se aprobó en diciembre y el presupuesto 2023 se va a presentar en noviembre, hasta noviembre tenemos para presentarlo, ni siquiera nosotros hemos hecho, también tenemos la reunión de directores para poder cada dirección presentar su presupuesto, pero lo que se presentó el 2 de agosto en el Consejo Municipal fue el plan anual quinquenal que exige la Autoridad Nacional de Descentralización. Tú puedes enviar reporteros a la Autoridad Nacional de Descentralización y que expliquen de qué se trata. Es el plan quinquenal donde tú dices, mira, voy a empezar esta obra y se va a pagar en tales vigencias fiscales. Pero es exactamente en base al presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2022, que es de 330 millones de dólares, que esos 330 millones de dólares que incluye los fondos que vienen del impuesto de bienes inmuebles, que eso es lo que se llama descentralización, que eso se traspasa a los municipios, y todo lo que es la recaudación, o sea, el presupuesto sede que viene de las tasas, impuestos y derechos del municipio. Y de ahí se calcula. Y además el presupuesto es un presupuesto. O sea, tú haces una proyección, tú dices, ahora, dependiendo de la recaudación de la alcaldía, entonces se va haciendo el balance en el presupuesto. Que sí, que en algún momento se dijo que el actual, ajá, mercado sería un mercado artesanal. Ajá. ¿Qué pasó entonces con eso? O sea, ¿va a convertirse en un mercado artesanal? ¿Se va a mantener, uh-huh, el mercado actual? ¿Cuál va a ser el futuro entonces? Si se llegara a aprobar la construcción del mercado de marisco, que eso no depende de nosotros, tenemos que respetar el fallo de la Corte. La Corte lo ha suspendido provisionalmente. El mercado de marisco, el traslado, lo que va a buscar es darle mejores condiciones
para que ustedes están viendo las imágenes, se tengan los puestos de venta mucho más atractivos y sobre todo lo mejor para que nuestros vendedores puedan exponer sus productos. El mercado viejo se reacondiciona para hacer un mercado, se recondicionaría para hacer un mercado de bonerías en el área, y entonces el edificio que es de los mayoristas se conecta la cinta costera 2 con la 3 para mejorar lo del embotellamiento vehicular en ese punto que une la cinta costera 2 con la 3. Pero si el mercado de marisco no nos lo permiten hacer, pues ese dinero el señor alcalde lo asigna para otras obras. Pero esto se presentó en diciembre, por eso que ustedes lo van a ver en el plan quinquenal, porque se puso en el presupuesto de diciembre del año pasado, el 21. Y eso mismo es lo que cuestionaba ayer el representante Guillermo Bermúdez, porque decía que mientras se toma la decisión o mientras se llega a poder ejecutar eso, el presupuesto para ese mercado de marisco está reservado. O sea, en vez de utilizarlo en algo que pueda generar una inversión y puestos de trabajo en el municipio u otro tipo de obra, queda reservado a la espera. Pero que atenojen, es que los 330 millones no están en un cajón. Acuérdate que el presupuesto de la alcaldía se genera mes a mes con las recaudaciones y las transferencias que hace el gobierno central. Es como si yo te dijera a ti que tú ganas $2,000 al mes y te diga, ay, ya te enojes, tú tienes $24,000. Tú dices, no, Judy, yo gano $2,000 un mes, $2,000 otro mes, $2,000 otro mes. Yo no te puedo decir a ti, a te enojes, tienes $24,000. Nosotros no tenemos los 330 millones. Eso se hace, las previsiones, se hace el balance. Nosotros vamos monitoreando la recaudación mes a mes para poder saber todos los ajustes que tenemos que hacer, pero nuestra administración ha honrado $99 millones en 32 obras que se culminaron y se culminaron bien, que allí vemos contratistas que pudieron haber quebrado si la alcaldía no honraba esos pagos y no terminábamos esas obras. ¿Qué se refiere a esas obras de administraciones pasadas? De administraciones pasadas, que hay que decirlo porque son fondos de la ciudad. Y estuvimos en la pandemia, no paramos de trabajar apoyando al gobierno nacional con la distribución de bolsas, de bono solidario, de la vacunación. Gracias a Dios el gobierno hizo el bono digital, que Panamá ha sido elogiado por eso, de que en la cédula se recibe el bono digital, y que yo estuve en la gobernación, tú lo sabes, y fue un alivio. Pero sí, sabemos que hay muchos temas en la ciudad que la ciudadanía está reclamando, como la basura, y el debate debe ser, ¿la basura debe ser traspasada al municipio? ¿Debe traspasarse al municipio? Bueno, ese es un debate interesante, porque evidentemente la autoridad de aseo urbano y domiciliario no está cumpliendo las expectativas de la ciudadanía. Bueno, si nos los traspasan, nos enfocaríamos en limpiar la ciudad. Y deberían traspasarle también la partida de recaudación para cumplir ese propósito. Bueno, quiero decir algo. Es que por recoger la basura se paga una tasa. Yo quiero decir algo. Si aquí se quiere hacer ver que hay algo oscuro, yo le pregunto a las personas que consideran que aquí hay algo oscuro, que demanden al alcalde. Que lo demanden. ¿Por qué no lo demandan? Vamos a preguntarle al representante Guillermo Bermúdez. Aquí no hay nada. Ese reto que está planteando. Vicealcaldesa. No, Guido, el reto que está planteando la vicealcaldesa es válido. Y tenemos al representante Guillermo Bermúdez. Pues que lo demande. Y a su representante, creo que aquí la vicealcaldesa ha lanzado un reto. Bueno, si hay cuestionamientos, que demanden al alcalde. ¿Qué dice usted? No sé si nos está escuchando, Guillermo. Sí, lo escucho a tenor de Guido. Sí. Hay un ruido. Cuéntenos, ¿qué piensa? Parece que perdimos la comunicación. A ver si lo estamos escuchando. No, se fue la comunicación, no sé si de repente ahí no... Que lo demande, que vayan los dos a un polígrafo, a ver quién... aquí no, aquí... Ahora sí lo estamos escuchando. Dígame. Aquí tengo un ruido horrible. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, Willy. Digo, lo primero es, hay que ser claro, y yo creo que ahí yo creo que la vicealcaldesa no está siendo, no está clara en lo que está diciendo, ¿no? Lo primero es que aquí hay dos presupuestos, el presupuesto se conforma de dos cosas. Uno es el corriente del municipio, que en efecto sí depende de la recaudación mensual, que esos son los 170 millones que se aprobaron el año pasado, y que eso depende de lo que se pueda recaudar en tasas, derechos, placas y etcétera. Pero el otro es el de descentralización, que es el que estamos hablando
del día martes. Y ese presupuesto de descentralización es de caja, es de banco. Eso sí está en banco. Es un presupuesto que el MEF traspasa directamente al municipio y es un presupuesto que no se pierde porque es una plata que queda en banco. Y esa plata ya tú la proyectas y ahí tú no defines de cuánto te entra o no te entra de dinero en el municipio. Entonces, dicho eso, aquí lo que pasa es que sí hubo un aumento, sí hubo una alteración del presupuesto. Y en vez de enviar el dinero, o sea, en vez de traspasar el dinero para las prioridades que de verdad se necesitaban, que quitarlo del mercado del marisco, que eran los 17 millones de dólares, y pasarlo a los proyectos que en efecto él está presentando ahora, como el Roquero Alcázar, como otro proyecto de comedores y demás, lo que hicieron fue aumentar el presupuesto y no tocar para nada el tema del mercado del marisco, porque siguen con el mercado del marisco. Y ella misma, la vicealcaldesa, acaba de decirnos de que en efecto el mercado del marisco no va a seguir adelante. Entonces lo que yo no entiendo es por qué no agarraron y reasignaron de los 17 millones de dólares del mercado del marisco o los 25 millones adicionales en 2023, porque no los reasignaron a estos nuevos proyectos que el alcalde está presentando. ¿Hubo un aumento de presupuesto? Sí. No. Segundo, no reasignaron y mantuvieron todavía el mercado del marisco también. Y esto es lo que se presentó el día martes inconsultamente, sin explicación, de una manera amañada totalmente. Esas afirmaciones suyas son las que la vicealcaldesa está diciendo que no es así. Cuéntenos. Oye, eso fue una inclusión, se votó en bloque, no hubo una explicación por parte de la administración de alcaldicia. Dos semanas seguidas se llamó a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, no hubo participación de la alcaldía, no mandaron a ningún funcionario por alguna razón. Y adicional a eso, sí hay un aumento en el plan, en los proyectos, en el listado de proyectos de descentralización del plan anual de obra e inversión. A ver, vicealcaldesa, cuéntenos, díganos. Oye, el presupuesto se aprobó en diciembre de 2022. Es exactamente igual. Lo que se presentó fue el plan quinquenal. Claro, sí, vicealcaldesa, sí. Porque para poder usted ejecutar el presupuesto 2021, el 22, que se aprobó en el 2021, ajá, usted necesita tener proyectado, porque usted no puede licitar una obra de 40 millones si no tiene, o los 42 millones, 43 millones que vale el mercado faraónico ese que quiere hacer el alcalde, si no lo tiene proyectado. Pero como, Willy, es literalmente, financieramente. Y esta es una plata que queda en banco. Esto no depende de la recaudación, como usted mal dice, de que depende de la recaudación mensual. Esto depende, vicealcaldesa, de la plata que de descentralización pasa directamente al MEF. Willy, el mercado está en suspenso, entonces... Claro, entonces, ¿por qué no reasignaron, vicealcaldesa, los 17 millones esto no que está, tenían pero en si el mercado? Pero si esto no está... ¿Por qué tú no dices que esto no está escrito en piedra? Pero por eso ayer, si hubieran abierto el debate el día martes, vicealcaldesa, en vez de meterlo como una inclusión y en bloque... y de hacerlo a tambor batiente y hubiéramos hablado y el alcalde hubiera salido por lo menos a explicar algo, o hubiera ido a la Comisión de Hacienda la semana pasada o antepasada cuando se les invitó por parte del presidente del Consejo Municipal, esto lo hubiéramos podido entender. Hubiéramos hablado, en vez de sacar los 13 millones adicionales, hubieran podido quitar los 17 millones del mercado del marisco, o no los 17, deja 5. Porque entre lo que licita... Tú tienes mucha suerte, que te invitan a todos los canales, porque los 24... A usted también. Voy a terminar lo que voy a decir. Los 24 representantes lo aprobaron, entonces 24 estuvieron a favor y dos en contra. Entonces tú lo que tienes que entender es que ese es el debate. El Consejo Municipal, cada uno, ¿estás en campaña? Yo no estoy en campaña. Willy Bermúdez, yo no estoy en campaña. ¿Tú estás en campaña? ¿Estás en campaña? Willy Bermúdez, estás en campaña. Vicealcaldesa, porque, estamos hablando de mira, tema, tú sabes qué voy a decir. Mira lo que te voy a decir. En el Consejo Municipal, tú te paras y hablas. Y los 24 representantes son muy respetuosos contigo. Y tú has sido irrespetuoso con muchos representantes que te metes en los corregimientos porque estás en campaña. No estoy en campaña. Y tú tienes que respetar la autonomía y cada representante vela por su corregimiento. Y tú te metes en los corregimientos de la gente a repartir bolsas. Te metes a repartir bolsas en otros corregimientos. Puedes mostrar la prueba cuando quieras.
Y vamos a empezar, nosotros somos pero concejales. Pero la pregunta, representante, nosotros no somos representantes de un corregimiento. Cada vez que votamos un proyecto de ciudad. Pero, y esos son, pero los ciudadanos, los ciudadanos van. Usted está defendiendo tema de que no hay consulta. Willy, yo no estoy. Nuevamente estamos aprobando un proyecto por el tema del mercado del marisco. No. Igualmente que la playa, vicealcalde, si usted se expone a defender proyectos. No, yo no tengo que defender. Yo no tengo que defender nada. Yo no tengo que defender nada. Si lo hubieran explicado, hubiéramos tenido una explicación mejor. Yo tengo que defender la confianza que depositó los ciudadanos de la capital de que yo estuviera de vicealcaldesa. Si esta servidora viera que hay algo incorrecto, yo soy la primera que estaría presentando la denuncia. La y consulta aquí, ciudadana yo te del digo, mercado de marisco con 22 personas, señor, ¿te crees que es correcto? Señor representante, pregunto, señor, la consulta ciudadana señor, de 22 personas, ¿te crees que es señor correcto? Representante, los procesos administrativos van desde las consultas hasta la autoridad de centralización, pasó por el MEF, el tema de los globos de terreno, y está en suspenso. La Corte ya dijo que hay una suspensión provisional. ¿Usted cree que la consulta ciudadana hay una... es correcta? Se lo pregunto, nada más respóndame sí o no. ¿Usted cree que la consulta ciudadana de 22 personas es el proceso, millones correcta? Mira, tú sabes lo, es que, correcta, ¿sabes lo que es la correcto? La consulta ciudadana de 22 personas. Oiga, pero ha quedado en el aire algo, disculpen los dos. Es que la vicealcaldesa le ha preguntado a usted, señor Bermúdez, si usted está en campaña. Yo creo que es válida la pregunta. No, no te enojes, para nada. Y yo no entrego ninguna bolsa ni para ningún corrimiento. Yo he hecho el trabajo que tengo que hacer como representante. En pandemia, después de pandemia, nosotros estamos recogiendo la basura, que ojalá, vicealcaldesa, entre las prioridades que la alcaldesa hubiera presentado, hubiera estado la recolección de la basura por lo menos 6 meses más para poder ayudar a paliar la crisis que hay ahora mismo. No la hay, son los concejales los que están haciendo este trabajo. Uy, pero tú no dejas hablar. Y necesitamos el presupuesto, vicealcaldesa. Dale. Para poder seguir recogiendo la basura y ayudar. Pero gracias, gracias al señor Bermúdez. Él ayer tuvo el programa. Regresamos para que siga explicándome. Vamos con la... Pero estuvo buena el intercambio y fue válida el cuestionamiento también. Muy válido el cuestionamiento. Bueno, pero vicealcaldesa, yo tengo una inquietud. Que también lo señaló ayer el representante de Bermúdez y era parte del propósito de su derecho a réplica también y de su entrevista. Sí, pero él ayer tuvo todo el programa. Se aumentó la planilla en 1.100 funcionarios. No en 1.000. Te puedo traer el detalle. De 3.800 a 4.000. De 3.900 a 4.100 fue lo que nos dijo él. Independientemente del número específico, ¿se aumentó o no? Se aumentó. Y yo hice el cálculo y es cerca del 29%. ¿Por qué se aumentó? Ajá. Acuérdate que cuando entramos nosotros, entraron dos nuevas juntas comunales, Don Bosco, Caimitillo. Tenemos 230 vigilantes municipales porque se nos han transferido nuevos parques. Entró en funcionamiento el mercado San Felipe Neri, que también tiene la dirección de mercados que es de esta administración, porque va a venir el proyecto de la red integral de mercados municipales. Y nosotros tenemos en transparencia en nuestra página web la planilla completa, donde usted puede entrar, puede descargar el Excel, también el PDF, y usted puede buscar los cargos, los nombres, los salarios. Pero las sí hubo posiciones. Un aumento de planilla, entonces. Claro que sí, porque tenemos nuevas instalaciones. La gente está reclamando más oficiales de cumplimiento. Se contrataron vigilantes municipales, como dijo, 230, las juntas comunales, las nuevas instalaciones deportivas. El Roberto Kelly, no es solamente que tenemos un gimnasio, el Roberto Kelly tiene que tener administrativos y el personal que atienda al gimnasio Roberto Kelly. Te mencioné el San Felipe Neri, la nueva dirección de mercados, tenemos una dirección de turismo, que eso conllevó la contratación de personal, pero sí estamos en un proceso de evaluaciones en la alcaldía. Yo le pido al señor Contralor, ven, audite la alcaldía para que vea si hay algún tipo de anormalidad, irregularidad en la planilla. Yo se lo pido, señor Contralor, venga, audite la alcaldía para que se aclare todo esto, porque de verdad que lo que debemos buscar ahora mismo en nuestro país es la paz. ¿Y la paz cómo se consigue? Bueno, más transparencia, señor Contralor, audite la alcaldía, pues. Pero, ¿por qué razón en particular? O sea, si se puede pedir... Pero usted está diciendo que la planilla se aumentó por algo... No. Solamente en base el hecho números, de que la planilla ya se aumentó. Usted nos acaba ya de confirmar. Usted no explicó por qué se aumentó. No, pero nos acaba de confirmar que sí se aumentó. Sí. Claro, porque tenemos instalaciones. Haya sido 800 y haya sido 500, sí hubo un aumento de la planilla. Nuevos vigilantes municipales.
nos traspasaron parques. O sea, cada vez que se abre una comunidad, se traspasan parques. En Panamá hay más de 500 parques. Uh-huh. 500 parques para cuidar. La ciudadanía reclama más presencia de vigilantes municipales. Entonces, ¿cuántos vigilantes municipales hay en todo? Bueno, nosotros estamos llegando casi a... la cifra que eran 430 nuevos? 230. No, 230. Tenemos 340. Pero el detalle, hasta estamos ahí, estamos graduando nuevas. Antes solamente había 110. Habían hay como 400 y pico, 200 y pico. A ver si intentamos la cifra. Había 130 antes. 110. 110 y ahora tenemos... 440. Digo, pero también aumentó importante no, perdón, el número. 340. Hubo un aumento importante en cuanto al número de vigilantes municipales. Por eso, mira, estar pendiente de todos los detalles, de números. Si yo te pregunto, ¿cuántos reporteros tú tienes? ¿Cuántos reporteros hay en Telemetro? No, pero es que, ¿cuántos reporteros hay en Telemetro? ¿Pero eso en qué afecta la discusión que estamos teniendo? Le puedo decir, no, yo tengo 10 reporteros, tengo 10 camarógrafos, tengo 5. ¿Tienes nada más 10? 10 reporteros nada más. No, voy a decirle el número exacto. Bueno, ¿y por qué? Porque tú sabes que cuando tú dices la cifra es que de vigilantes, yo soy un noticiero, o sea, esto es una empresa privada, estamos hablando de la cosa pública, del municipio. Sí, pero yo te estoy diciendo, me preguntaste cuánto aumentó, ¿verdad? ¿Cuánto aumentó? 230. Si tú quieres saber en total cuántos son, te tendría que decir, hey, déjame, ¿verdad? ¿Me das chance y te busco cuánto? No. Ajá. La referencia era por lo que usted decía, que solamente habían 110 o 120. Se aumentaron 230. Se duplicó el número de vigilantes municipales, por lo que vemos. Y vamos a graduar más. Independientemente del número preciso, porque no estamos pidiendo precisión. Pero se aumentaron 230. Oiga, ¿ya? ¿Te parece? Vicealcaldesa, otro tema a propósito de la planilla. Ahí vimos que hubo una especie de, no sé, malentendido, cortocircuito con la gente de Freddy Pití, que solicitaron una información sobre las planillas, asistencias, etcétera, etcétera, y la respuesta fue, claro, con mucho gusto, pero vale 4,000 y tantos dólares. Yo me preguntaba cuando vi eso, oye, ¿pero eso no se puede entregar en un USB? Pues es información que está digitalizada. Buen punto. Mira, la respuesta que se le brinda a los ciudadanos cuando a través de transparencia presentan la solicitud, porque no solamente era lo que ellos solicitaron, las planillas que están en la página web, ¿verdad? Y eso se puede descargar. Se estaba solicitando las asistencias, ¿no? Entradas y salidas de los funcionarios. Entonces, la alcaldía tiene la asistencia por sistema biométrico. Entonces, la consulta que él debe hacer ahora es para poder... Él va a mandar nuevamente la solicitud para ver si se puede hacer a través de USB. Y claro, eso, si técnicamente procede, no debe haber ningún problema. Pero la misma ley dice que cuando tú solicitas y hay que incurrir en fotocopias, el solicitante la debe pagar. Pero yo le invito, si él quiere ir a la alcaldía, entrar y ver cómo es el sistema biométrico, con mucho gusto se lo podemos enseñar. Pero 4,000 dólares en copias. Pero son 58,000 páginas, te enojes. Pero eso no debe facilitarle al ciudadano la posibilidad de tener la información. Judy, dice cuando revisamos el estándar internacional en materia de transparencia, en aquella época lejana, en el 2001, por allá en la Defensoría del Pueblo, una de las maneras de no brindar información es brindar información en exceso. Eso está clarito, eso está definido en los estándares. Dice, así como no, usted me pidió esto, tenga. Y le mandan un contenedor de información. Ahí está todo. Eso es no suministrar información. Entonces, si le piden algo concreto, que es las planillas que están en la página web efectivamente, y los registros de entrada y salida, eso está digitalizado, está por información biométrica. No todo, porque acuérdate que no todas las direcciones tienen registros biométricos. Y, por ejemplo, cuando tú tienes inasistencias y tal, todo se llena por papel. Entonces, también se incurre en eso. Pero no va a haber ningún problema. Por eso te decía, si hubiese algo irregular, la Contraloría General de la República puede auditarlo. Alcaldesa, pero ¿hay mesa de nombramiento en el municipio? Así como se dice que hay mesa de nombramiento en el gobierno central. No, es que dicen siempre que el municipio capital es como la presidencia pequeña. Chiquita, ¿no? La presidencia es chiquita, sí. No, eso acá, no funciona. ¿Cómo funciona allá en el municipio? Bueno, yo no tengo nombrado nada más que a mi asistente y el coordinador. Pregunto de yo, la ¿no? Pregunto Juan. Yo. Sí, entra igual los currículums a través de recursos humanos y se gestiona todo el proceso y el alcalde quien nombra. Pero recuerda ese es el cuestionamiento detrás de las planillas. No, pero recuérdate que el municipio paga las planillas de las 26 juntas comunales. Entonces tú tendrías que preguntarle a cada representante su planilla, quiénes forman parte de su planilla, ¿no?
pero la alcaldía paga los salarios. Usted sabe lo que hay en el fondo detrás del cuestionamiento de las planillas, las famosas botellas. No, nosotros no tenemos, ese es por eso te decía. Gente que llega, si uno va hoy a la alcaldía, Judy, si uno va hoy a la alcaldía y esta pregunta la hago. ¿A que si está la persona en el puesto? No, o hay un poco de gente parada sin hacer nada, que es lo que me sucedía a mí cuando la última vez que fui a la última vez conseguir estacionamiento en el municipio. La última vez que fui a la alcaldía y que fue durante la administración anterior, para un trámite personal que tenía que hacer, me encontré con que había cantidad de gente de pie, sin puesto ni siquiera, de pie con el cuestión del municipio sin hacer nada. Entonces, eso para mí son botellas, que porque vayan no significa que no sean botellas, porque si van y no, están de pie ahí y no hacen nada. Pero están ahí, ¿no? Sí. Tienen gafete, Tiene con el gafete, así es. No, imagínate. Así como he ido a la cuestión donde se retiran las placas y todo el mundo está trabajando. Si el alcalde y la alcaldesa están trabajando sobre tiempo, imagínate, el señor alcalde va a alguien que no está haciendo nada, o sea, eso no lo vamos a permitir. La gente, y sobre todo en pandemia, aquí no se paró de trabajar. Si usted me manda y dice, hay alguien ahí que está parado, yo soy la primera que le voy a decir al alcalde, esta persona no está trabajando. Primero, porque son recursos de los contribuyentes, y dos, porque la gente que está recibiendo un salario tiene que trabajar. O sea, aquí no podemos tener gente que cobre y no trabaje. Por lo menos yo no lo permitiría, y hasta el momento, si tú me dices a mí, fui a tal lado y vi a alguien que no hizo su trabajo, por favor, dímelo. Por eso yo decía, presenten las denuncias. Una pregunta que yo creo que es de utilidad pública. ¿Cómo va el tema de los, ya no son placas, son las calcomanías? De los stickers, las calcomanías, porque eso se frenó, se represó por una cuestión ahí de que no les habían entregado. Explíquenos. De Chapala. Así es. Bueno, cómo va la placa del 2021, acuérdense que pasó una ley que las placas van a tener vigencia de 5 años. La placa de 2021, que ya están todas disponibles, recuerden que en pandemia se paró todo. Y Chapala, que es el proveedor, que es una ONG que subsidia al Estado para hacer esto por parte del el programa de rehabilitación que ellos tienen, se dice, bueno, te doy un subsidio y haz la placa. La alcaldía no hace la placa, la recibe de Chapala. Hubo problemas en la pandemia, 2021 empezó a salir la placa. Ya están todas las placas del 2021. O sea que son las rosadas, ¿no? No. Ahora me voy a acordar de color, pero 2021, Guido, 2021. O sea, ya te pones los detalles. La placa 2021. Es que la gente entiende, pero así con Dios mío, y tú no me dejas hablar. 2021 dura hasta 2025. Cada año se renueva el sticker. O sea que si usted le toca en enero, ya pasó enero, estamos en agosto. Si a usted le toca ahora en agosto renovar su placa, ya usted sabe que la placa del 2021 dura hasta el 2025. El sticker de agosto todavía no ha llegado. Apenas estamos entregando el sticker de enero y febrero. Ah, los dos míos. Eso me tengo que ir a buscarlo. O sea, la gente que tenía que buscar su sticker en enero, febrero, ya están. Así que ya sabes, vaya y búsquelo. Entonces. Y dígale eso al policía, porque es pero que el policía no, que no, está no, pero estás viendo, me estás interrumpiendo, y no es que usted va. Pero es que no dejan hablar. El sticker se saca cita, por Dios, por favor, se los ruego. En la página web. Pueblo panameño. En la página web. En la página web. Okay. Pero llamas al 202-9464. Mire, se los ruego. ¿Por qué se los ruego? Porque si a usted le dan su cita para las 4 de la tarde, para las 3 de la tarde, no va a llegar a las 10 porque me va a trastocar toda la gente que llega sacó su cita a las 10. 202-0464. No. ¿No? ¿Cómo es? Pero por, interrumpen, ve lo que pasa, interrumpen y dan la información mal. Pero no dejan hablar. Repite el teléfono. 202-9464. 202-9464. Eso es lo que pasa. Tenemos una pausa, ya regresamos. No se vaya, vicealcaldesa, que para la parte final. No dejan hablar. La pausa. Para todos los que están preguntando por las placas en el municipio, el teléfono 202-9464. No me cambian el número, 202-9464. Ahí está en pantalla. Para retirar las calcomanías. Usted saca su cita y llega a su hora para que no trastoquen, porque... Oye, ¿por qué se puso el casco? Bueno, porque voy para Pacora a ver la construcción del nuevo mercado de Pacora, que vamos a inaugurar en septiembre. Yo estoy en la reorganización de... Y es que... Dime una cosa. La alcaldesa está con el casco. Bueno, dos también por uno. Está,
Estamos ahorrando. 3x1, creo. 3x1. Estoy en la oficina de la mujer y equidad. Tú sabes, el tema de la desigualdad que hay que luchar para... Judy tiene más puestos que un bus. No, pero un solo salario. Un solo salario, muy bien. Ey, ¿te acuerdas del debate? Un solo salario, señores. Ey, átanos en el tú me conoces. Guido, tú me conoces. Multitasking. Ven acá. Así Judy, Meana, gracias por acompañarnos aquí. No, gracias a ustedes. Voy para Pacora. Muy bien. Rapidito. El 15 de agosto empieza la moratoria. Señores, pueden pagar sus multas sin intereses ni recargos del 15 de agosto al 31, al 30 de noviembre. Coincidiendo con el aniversario de la ciudad. Buenísimo. Judy, antes buenísimo. De terminar, va a aliviar a muchos empresarios y personas que tenían intereses y recargos en deudas. Así que aprovechen para pagar. Del 15 de agosto al 30 de noviembre. Eso, viste, eso no lo dijeron, eso se aprobó también el 2 de agosto. Antes de terminar, ¿el alcalde se va a reelegir? Bueno, ese tienes que preguntárselo a él. No sé, pero ¿tú acompañarías al alcalde en una reelección como vicealcalde? Yo acompaño al alcalde en lo que me mandaron ahora, que es ahora. Hay que vivir el ahora, señores. Trabaja duro, trabaja sobre tiempo. Vamos a trabajar ya saben, sobre tiempo. 15 de agosto, moratoria, 503 años en la ciudad de Panamá. Ajá. Además. Una buena noticia. No vamos con la moratoria a que la gente pueda aliviarse y pagar solamente el capital sin intereses ni recargo. Así que aprovechar. Y pueden hacer arreglo de pago. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el Brunch. Y en RPC Televisión, salud primero. Hasta mañana. Hasta mañana.